Bueno, Sonia, bienvenida aquí al Festival de Cine Español Emergente. Cuéntanos, ¿cómo te surgió la idea de Chochón Gílova? Bueno, Chochón Gílova surge de un aforismo de Ferlosio. Yo quería hablar sobre mi madre y mi abuela, sobre la mujer en general. Y surge un aforismo de Ferlosio que habla sobre la marioneta, que se carga un poco la idea romántica de que la marioneta, que si le cortas las cuerdas, tiene libertad, sino que se cae. Entonces, bueno, en este aforismo dice que la marioneta, contra más cuerdas, más posibilidad de movimiento tiene. Entonces le enfoqué a la mujer con que, bueno, pues que estamos consiguiendo muchas cuerdas, pero nos soltamos otras y son demasiadas. También hago, o sea, hablo un poco del género, del cuerpo y del techo de cristal. ¿Cuánto tardaste en hacer la realización del corte? Unos 10 meses. En total, sí, sí. ¿La técnica es stop motion? Stop motion, total, sí, sí. Con los personajes son con lanas y texturas y luego los decorados pues con un montón de materiales, sí, sí. ¿Está abierto? No. ¿Y por una buena propina? Es que mañana tengo una boda. Mi boda. Y esta es una idea que le surgió a Darío Madrona, pues cortándose el pelo en una peluquería árabe, donde un cliente entró y fue muy desagradable con el peluquero y de repente se le ocurrió esa idea de qué pasaría si hubiera habido una historia del pasado entre el cliente y el peluquero. Y de ahí surgió la historia. Yo soy un director muy pesado, o sea, yo estoy ahí, soy un poco titiritero, o sea, entonces estuve muy encima de ellos, ensayamos muchísimo, que es un lujo que tenemos en los cortos, que no tenemos en otros proyectos, porque no tenemos tiempo ni dinero, y la verdad es que una gozada trabajar con ellos, es que eran perfectos para el papel. Y a nivel de producción, ¿qué es lo más complicado que te pareció? Encontrar la peluquería. Eso fue muy complicado. Luego adaptarla y tal, pero encontrar una peluquería que fuera pequeña, pero que pareciera un poco más grande, que estuviera en el sitio donde queríamos, que tuviera... Pues todas las peluquerías ahora o son muy, muy, muy cutres o son muy nuevas, son barberías. Y fue muy difícil encontrarla. Claro. Pero a partir de ahí todo bien.